Muy buenas, mis gastas orientales, y bienvenidos a un capítulo más de Yakuza Like a Dragon. Y nos quedamos justo aquí en el campamento y teníamos la principal que hacer, acordaros. Y antes me gustaría ir a el Magic para conseguir al menos alguna armadura buena, a poder ser. También tenemos que... Vale, vamos a mirar si encontramos cositas. Plato de papel, vale. Pillamos sugimones, porque es lo que nos sugiere el juego. De hecho, aquí puede ser que nos encontremos a los basurillas, porque ahora los tenemos que volver a reconocer a todos. Vale, ¿no están los basurillas? Vaya por Dios. La última vez que pasamos sí estaban. Basura. No. No están las basurillas. Vale. Pues iremos identificando según vayamos pegándonos de camino. Cervecero agresivo, ya el Yakuza novato. Estos me parece que a golpes normales si vamos bien contra ellos. Les dejo bastante vendidos, pero no los mato, ¿eh? Por lo menos a los dos. Pues que como pega más lento, por la borrachera, macho, no le acierto las defensas. Vale, recupero. Vale, hemos conseguido sugides de Yakuza novato y de cervecero agresivo. Perfectísimo. Y más dinero, que de camino nos puede venir bien. Esta calle es buena para farmear, ya lo tengo más que sabido. Ya sigo recopilando. Navajero y carterista profesional, no tenemos a ninguno de los dos. Genial. Vale, a ver si me da tiempo a rematarlo con... Sí. Perfecto. Atrapados. Aquí otros dos. A ver si me sale el vagabundo, que es otro de los que me faltaría. Sin techo famélico. Yakuza novato ya le tendríamos. Pero el sin techo no. Más o menos el juego os avisa de que en este momento lo que tenemos que hacer es conseguir el máximo número de los que ya habíamos matado. O sea, volver a pegarnos con casi todos. Y por lo tanto, farmear. Obviamente. Vale, el Lord Magi me parece que está por aquí. Tampoco me voy a pegar con todo Dios. La tienda extraña, como dice el Coman. Sitio sospechoso de armas. Pero es que no veas las armaduras y todo esto que tienen por aquí. Vale, yo quería la parte de abajo. Chaqueta bordada. Es que me sube a todos menos al prota, que tiene una muy buena que nos dieron por secundaria. Pero a Namba le sube. Y al otro personaje le sube poco, pero le sube. Vale. Las zapatillas altas, a estos no le suben nada, pero al prota sí. Se quedan exactamente igual que estaban. Y es que pesan, vamos, que cuestan un huevo. Entre otras cosas. Lazo rosa, esto que da. Aumenta la probabilidad de aplicar estos alterados con la habilidad de estrella. Y el casco de Calimero le sube a todos. Pero es que vale 3.000 pavos. Más 5. Creo que le voy a pillar una chaqueta bordada a Namba. Sí. Equipar en Namba. Perfecto. Y ya no me llegaría para nada. Perfecto. Bien visto. No me llegaría para nada. Me quedo más pelado. Pues lo mínimo son 3.000. Pues ahora vamos dirección ya hacia la main quest, que está aquí al lado. La vamos a seguir un poco y luego tendremos un momento en el que vamos a tener que revisar toda esta zona de aquí.
y subir un poquito de level buscando Sugimones. Aquí de hecho está el centro Sugimon. ¿Y por qué os digo esto? Porque por lo que sé, por foros, en este momento, si seguimos la historia o la main quest, nos van a trasladar aquí arriba del tirón, donde hay un level que flipáis, y o vamos bien preparados o vamos a tener que estar corriendo de todas las peleas. Por lo tanto, de hecho es que el juego avisa, o sea, el juego os comenta que investiguéis y saquéis los Sugimon, que no lo hacéis, si queréis seguir historia, vais a aparecer aquí arriba con niveles 23, de 16 a 23, y como no estáis preparados, os van a dar mucho por el orto. ¿Vale? O sea que primero vamos a seguir un poquito esto, no la vamos a avanzar el segundo paso, que es en el que nos van a llevar hasta aquí arriba, y luego lo siguiente que vamos a hacer es buscar e investigar toda esta zona de aquí. Si me parece que esto nos lo van a quitar después del primer avance, me temo, y de hecho nos va a salir hasta otra secundaria por esta zona de aquí o pegado por aquí, cerca me parece. Pero bueno, vamos a ello. Era por aquí, voy bien, sí, voy perfecto. Hablar con la gente. Si me deja. Sé que tengo madera para ser sexy. ¿Sabes lo que haría? Conseguiría trabajo en este club sin despeinarme. Bueno, uno que quiere ser Score. Como el de Jamen, ¿eso es un guiño o qué? Por aquí miramos. Sí, creo que por aquí había una caja fuerte escondida. Y ya la abrimos. Sí. Es que tengo un olfato yo para las cajas fuertes, colega, que no es ni medio normal. Vale, pues aquí estamos. Entrar. Mizuki-san, 終了時間過ぎてるけど. さっさと清掃して売り上げの精算よろしくね. はい、フロント。お湯の出が悪い? お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないで使ってよ. Vamos, este debe ser el gerente. Como lo de las imágenes, que son reales detrás. Poco déspota el colega, ¿no? Pero bueno. Hijo de su padre, lo que acaba de decirle. ¿Por qué está llorando? Pero es que le has dicho que eso fuera su padre. Soy tu jefe, no tu psicólogo. Vaya tirano, colega. No, se nos ha quitado las ganas después de lo visto. なんだ、あんたら喧嘩を売るためにやってきたのか?え?カロワの親父からは、なんとか雇ってもらえないかって言われてたんだな。何でもやる根性のある連中だからってさ。あのおっさんが何でもやるって言ったって、こっちにも選ぶ権利はある。まあ、あの神戸って所長には申し訳ないが、やめとこう。世の中他にも仕事はたくさんある。行こうぜ、春日。 Me da que no. Perdonad, iré cortando el micro, que el vecino, vamos, lo que es el hijo de la vecina, está un falla hoy por la mañana. No, es que la ha cabreado, me da a mí, o algo de eso. ¡Nakumo Damaru! ¡Yokohama Seiryū Kai da! ¿Sore demo ii no ka?
Sí, la podemos liar. Sí. La cosa se ha puesto fea. Haz el trabajo, jefe. Eso es lo que no esperaba nadie. ¿Eh? 店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょ。え、これはファンタクトだ。16年くらいこの業界にいたんでね。何でもやりますよ。いや、está tan centrado en los objetivos que no. For what? ¿Por qué, gente? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? Son los pesados. Adachi. Un grupo de plastas llamados Glitch Japan. No puedo creer que hayan vuelto. ¿Son los tíos del otro día? Llevan varios días manifestándose frente a mi local. Nunca fallan. No sabes cómo me toca los cojones. ¿Las manifestaciones son en tu contra? Somos el último local de la zona que se publicita abiertamente como casa de baños. Claro, y eso es una zona gris para ellos. Ya sabéis cómo funcionan esta gente. Los otros se hacen llamar salones de hombres o masajes de burbujas. Eso dificulta que Bleach Japan los inculpe. Así que van a por nosotros porque decimos sin tapujos que somos un shopland. Creen que el cierre de mi local les permitirá limpiar la zona. ¿Tengo suerte o qué? Pues va a ser que no. ¿Y la Yakuza no te protege? Una vez le pedí ayuda al clan Seiryu. Sí, porque estás en la zona D. Me pusieron una excusa de mierda y luego aparecieron cuando la cosa ya se había calmado. Además, las filas de Bleach Japan cuentan con tipos que se lee las leyes anti-yakuza por puro gusto. Hasta la yakuza le cuesta lidiar con esta gente. Así es la yakuza. Así que no puedo acudir ni a yakuza ni a la policía. ¿Qué hago? Hasta mis empleadas lo están dejando por miedo a que las acosen. Estoy contra las cuerdas. Así que por eso andas corto de personal. Pero, ¿estás diciendo que mientras te queden chicas podrás seguir con el negocio? Dicho esto, entre Bleach Japan y la forma en la que las tratas, no creo que duren mucho. No entiendes ni jota. Las chicas que trabajan aquí ya están entre la espada y la pared. Todas las empleadas son japonesas, pero están en la misma situación que las inmigrantes que vienen viendo de vete tú a saber qué. Que no trabajan por gusto, precisamente. Perder un trabajo así es como si te deportaran. No tienes con quién volver ni en quién confiar. Joder, pues vaya situación, tío. Siempre imaginé que era el dinero lo que atraía a las chicas hasta clase de trabajos. Pues sí, pero no por los motivos que te crees. Claro, mucha gente se mete en esto porque parece lucrativo. Pero son la clase de personas que creen que pueden hacerse de oro sin dar un palo al agua. Cuando la cosa se pone chunga, ponen pies en polvorosa. Y por eso solo contrato a mujeres que están tan jodidas que ni puedan dar marcha atrás. Madre mía, este tío es lo peor, ¿eh? Que te puedas echar a la cara. Esas mujeres trabajan como si su vida dependiera de ello. No me extraña, es que luego es así. Y por eso mi negocio se mantiene estable. ¿Estable? Los cojones. Te estás aprovechando de mujeres vulnerables. Eres escoria. Yo pienso igual, Namba, pero tal cual. Di lo que quieras, pero la lujuria tira tanto o más que el hambre. Salvo que la lujuria no se puede satisfacer en un restaurante de lujo. Tienes que ir a las gangas. Así que mientras las chicas estén dispuestas a estar en la carta, los hombres las pedirán. Así es el mundo, joder. Pues aunque sea así, la verdad que es una cabronada habituarse a ello tan rápido. Lo que tú digas, si echamos a ese tío, nos contratas o no.
El Kasuga va lo que va. O sea, Kasuga, después de toda la mierda que ha dicho, ¿sigues queriendo trabajar aquí? Porque yo no. Este tío no se parece en nada a Hamako. Si Billy Chapan acaba con él, el mundo será un lugar mejor. Es que la verdad es que el tío muy amigable no ha sido, vamos. Y majo para nada. Cállate, es trabajo. Es que lo está viendo, vamos, está enfilado. No puede permitir, no puedo permitirme rechazarlo. Lo está viendo por donde le interesa, que es dinero, dinero y dinero. Aceptaré tu trabajo y lo haré de vicio. ¿Nos vas a contratar o no? Está bien. Nos hace falta el curro, gente. En eso tiene razón. La prostitución es ilegal en Japón, pero este sitio hace alarde de ella a plena luz del día. Ya está el pesado este. Hombre, majetón. Trabajando de lo lindo, ¿eh? Anda, sois los del otro día. ¿Qué hacéis aquí? Desde hoy somos empleados. ¿Con qué empleados, eh? Aquí hay movida, gente. Amigos míos, los cómplices de criminales, los proveedores de prostitución, se han dado a conocer. Perdona, ¿criminales? Si ese fuera el caso, ¿por qué no nos arrestan? Porque los Suanlan evitan la ley registrándose como baños públicos. Y esto, amigos míos, es lo que se conoce como zona gris. Son manchas en nuestro resplandeciente Japón. Limpiémoslas hasta que el país vuelva a estar impoluto. ¿Y qué hay de ti? ¿Te piensas que eres un alma pura e inocente? ¿Nunca has cometido ni un solo delito? Yo cumplo la ley, por supuesto. Es el deber de todo ciudadano ejemplar. Ni siquiera has meado en la calle. Técnicamente, eso también es delito, ¿sabes? Bueno, me he pillado a uno así. Jamás en mi vida. ¿En serio? Y el exceso de velocidad, todos hemos superado el límite porque llegábamos tarde a algún sitio. Yo no, ni una vez. Bueno, virtuoso, men. Mentira, es ilegal pasarse un solo kilómetro por hora del límite. Seguro que lo has hecho. Me temo que no. Si dudáis de mí, demostrar que he cometido esos delitos. Vale, ¿y pasa con lo que está, y qué pasa con lo que estás haciendo ahora mismo? Que toda esta gente bloquee la carretera también debe ser un delito, ¿no es así? Eres tan ignorante que hasta me haces gracia. Tienen permiso. La policía de Kanagawa nos ha dado permiso para convocar esta manifestación. Sí, un permiso para manifestarse en una vía pública. ¿Te enteras? La policía ha sido tan amable que nos ha dejado la calle para nuestra causa. Pero ahora no estás en la calle, sino en un Suaplan. Acabas de saltarte las normas, majetón. Exacto. Por subirte y venirte arriba. Solo me he venido un poco arriba. No, no, ya te digo que se te han venido arriba. Además, aquí dice que solo deberíais ser 10. Hostias, si son más. No soy matemático, pero me da que sois más. Hoy hemos tenido más apoyo que de costumbre. Es la naturaleza de las protestas. El número de gente puede fluctuar. Si no te gusta, pon una denuncia. Pero yo que tú esperaría que la policía se personase aquí para hacer recuento, perdón. La diferencia entre 10 y 15 personas es nimia y no molestamos a nadie. Vas por buen camino, Casua. Exactamente, que se está apoyando en vacíos legales o zonas grises, el mismo. En ese caso, aquí va una advertencia. La definición legal de marcha, como también se conoce a una manifestación, quiere decir que no se puede dejar de mover. O sea, no poder dejar de moverte, perdón. Si te paras y empiezas a soltar discursos, estás obstruyendo el tráfico. Tenías derecho a usar esta carretera para una marcha. Al pararte aquí, estás cometiendo una infracción.
Vale, técnicamente esa es la ley, pero todas las manifestaciones se paran para dar discursos. Y a la policía le parece bien. ¿Sabes cómo se llama eso? Una zona gris. Majete. ¡Ah! Recurres a una zona gris para criticar otra. Qué ironía, un poco hipócrita el colega. Sigamos, amigos míos. En marcha. Pues sí, cuando les interesa, sí, cuando no, no. No más prostitución, fuera del hincho. Cuidado con dónde pisas o te vas a caer. Crack. Yo soy descaldado. Veamos, primero está Ichiban Kasuga, de 42 años. Tu dirección es... Vaya, ¿este no es el local de Hamako? Sí, vivimos en la planta de arriba. ¿Conoces a Hamako? Un poco, de hace años. En fin, el siguiente es Yunamba, de 41 años. ¿Eh? ¿Yunamba? ¿Me estás diciendo que Namba es tu nombre real? Después de todo el rollo que me soltaste de que los vagabundos usan nombres falsos. Sí, era su nombre, sí. ¡Cállate! Pensabas que era falso y eso es lo que cuenta. Eres muy crédulo. ¿Que soy qué? Vale, vale. El último es Koichi Adachi, que tiene, ¿qué? 59 años, pobre hombre. Estaba para jubilarse ya. Y le han dejado la mierda. Sí, solo me quedaban 2 meses para jubilarme. Pero la policía de Kanagawa me soltó hace unos días. Y sin pensión ni nada. ¡Qué faena! Ya te digo, es mi nueva faena. ¿Eh? ¿Eso es todo? ¿Qué es todo? A ver... Somos un trío de maleantes. Un vagabundo, un ex yakuza y un pobre expulsado del cuerpo. ¿Y qué? Si esas cosas me preocuparan, no encontraría ni un trabajador. Eso sí, verdad, está la cosa muy mala. Además, resulta que tengo el encargo perfecto para vosotros tres. No, no. ¿Y de qué se trata? Espero que no nos hagas limpiar los baños para empezar. Nah, eso solo lo hago cada 6 meses. Lo que de verdad quiero es a ella. Se llama Nanoha. Es quien me ha conseguido más dinero 5 años seguidos. ¿Esa es la chica que llamó para pedirse el día libre? ¿Y con quien perdiste los estribos, no? Sí, correcto. O sea que en el fondo sí se preocupa de ellas. Es la que te hace ganar más dinero, ¿eh? Ya no estabas de coña cuando decías que estas chicas... Va, déjalo. Ya os lo he dicho, si lo único que puedes ofrecer es que eres mona y joven, no duras nada. La clave de un Shaolin es el amor y dar un buen servicio. En este lado es este lado emocional el que hace que los clientes vuelvan. ¿El lado emocional, dices? Sí, supongo que sí. A fin de cuentas, los hombres son seres solitarios. Hasta los tíos más duros necesitan un sitio donde ser ellos mismos. Y la habilidad de una chica para ofrecerles eso depende de su propia carga emocional. El padre de Nanoha ha llegado a una edad en la que no puede valerse por sí mismo. Hostias. Así que dejó su trabajo en una compañía de renombre y se metió en este mundillo para poder darle el mejor de los cuidados. ¿Sí? ¿Hace falta coraje para pasar de un trabajo de oficina a la prostitución? Pues sí. Y por eso se le da tan bien. Lo da todo, y más sin importar el cliente por el bien de su padre. Dicho esto, ha empezado a pedir muchos días libres últimamente. Antes no lo hacía nunca, la verdad. Entre Bliss Japan y Nanoha se toma días libres, el negocio va cuesta abajo. Entre que Navaja se toma días libres, el negocio va cuesta abajo, perdón. Por eso necesito que echéis una mano. ¿Una mano? ¿En los clientes? Escucha, que esto no... No, no, capullo. Quiero que averigües por qué se están tomando días libres. El otro se pone en guardia y todo. ¿No dijo que era porque su menstruación era irregular? Conociéndola, no me lo acabo de tragar. No hay muchas razones por las que alguien que necesita dinero empiece a tomarse días libres. ¿Crees que ha encontrado a alguien?
¿Conoces este mundillo? ¿A que sí? Sí, este hombre sí. Ha vivido en. ¿Te importa ponernos al día? No. Quiere decir que podría estar quedando con alguien sin pasar por aquí. Claro. Por su cuenta y sacar más dinero. Normalmente los clientes pagan por el servicio y el dinero se reparte entre la chica y el local. Pero si quedan en privado, la chica puede ofrecer un descuento y aún así salir ganando, porque se lo lleva todo. Cuando empieza a hacer eso, las chicas se preguntan de qué les sirve el local. Por supuesto, en todos los sitios hay reglas estrictas contra este tipo de cosas. Aunque al principio es algo inocente, cuando le pillo el gustillo al dinero extra, no paran. Incluso empiezan a usar el local para atraer más clientes a su negocio para algunos sitios. Es una sentencia de muerte. Así que quiero que averigües si se está viendo con alguien. ¿De acuerdo? Digamos que es así. ¿Qué hacemos si encontramos al tío o al tipo? Me importa una mierda lo que lo hagáis. Pero aseguraos de que no quiera volver a ver a Nanoja. Sois un yakuza, un enfermero y un poli. Seguro que os lo podéis ingeniar. Mata. Un momento. No deberías usar el Alken Serio para estas cosas. Es como el seguro del coche. Si lo utilizas mal, te cobran más. Es más barato si resuelvo los problemas por mi cuenta. Eso es lo que yo llamo un jefe. Siempre con un as en la manga. ¿Vale? Para empezar, ¿puedes decirnos dónde vive Nanoja? Lo cierto es que hace tiempo que no pasa por casa. Parece que va de sofá en sofá, durmiendo en casas de desconocidos. Madre mía, qué mal va entonces. Uy. ¿Y cómo narices la encontraremos entonces? Si vigiláis el café Pocket, acabará apareciendo. Pasa mucho tiempo allí. Con solo comprar un café, puede quedarse horas usando el wifi gratis y cargando el móvil. Ya. Espero que todo salga bien. Haced que vuelva por aquí con regularidad y os daré un pago apropiado. Vale. Me parece que nos han contratado como detectives baratos. Más bien, ¿eh? Nonomiya es un manipulador. Parece descuidado, pero conoce a sus empleados dentro y fuera del trabajo. Si lo hace a propósito, es bueno. Eso no quiere decir que no sea un capullo. Solo se preocupa por la pasta. Pues yo creo que no. ¿Eh? Y lo mejor no es así. A lo mejor no es así siempre. Pero la mayoría de los Solan se lucran a costa de la desgracia de sus empleadas. ¿Te refieres a sus deudas o problemas familiares? Se aprovechan de esa clase de gente, ¿no? Básicamente, las mujeres trabajan duro para salir de esta situación y el local las apoya. No me gusta la manera que tiene Nonomiya de hablar de la gente. No, no tiene a nadie. Pero tampoco se anda con medias tintas. Comprende la realidad del negocio. Cada vez que ha estado en este mundillo. Bueno, es una forma de verlo. Yo crecí rodeado de todo tipo de seres despreciables que Kamurocho arrojaba a esas puertas. Y seguro que este tipo aprecia mucho a sus chicas. Yo me quedaría con él antes que con algún mierda al que no le importa por qué las chicas buscan trabajo aquí o allí. Bueno, que odia a los gilipollas no quiere decir que me gusten los canallas. Encontremos las pruebas y a por la pasta. De acuerdo, pero seguimos sin saber a ciencia cierta si está quedando con otro tío por su cuenta. Empecemos por la cafetería a la que supuestamente va. Vale, pues ahora nos dejan libres. Nos ha salido aquí y por lo tanto vamos a mirar todo un poco de la parte de arriba, menos esta zona de aquí. Seguimos teniendo esto bloqueado. Por lo tanto ya os digo que no nos ha avanzado. Tampoco la misión, no nos han salido secundarias. Perfectísimo. Vale, vamos a seguir por aquí. Creo que ahora sí podemos salir por esta calle que antes no podíamos. Aquí sí miramos, ¿no? Sí, este es el otro lado de la caja de plata. Sí.
Vamos a ver que no me atropellen. Bueno, ahí hay chungalises, ¿no? Y tienen pinta de ser bastante level, además. Bueno. ¿Podremos pasar? No. A ver qué level, gente. Ah, niveles 13, niveles 14. Maestro de Kung Fu, ese será más level, ¿no? ¿O qué? Vale, vamos a ver. Mega golpe. Al carnicero misterioso. Vale, ni uno ni otro ya que no. Vale. Asalto de palomas, Pirberuto. Discípulo de Kung Fu. Es que este es 14, el jodido, Tiene tela. Si pillo. No, ya no pillo a dos. Ahora sí, puede ser. Que coja dos. No, se ha movido el de atrás. Uf, lo que pegan. Y menos mal que le ha acertado a las guardias, macho. Se sube el ataque. No sé si tanquear con este porque me lo van a reventar, ¿eh? Pues podemos morir, gente. Vale, voy a probar con el labia profesional. O ir a por ellos. A ver, habilidades. Carga temeraria. Hombre, ahí pillo a varios. Ah, qué pena del palo, macho. Ah, he hecho algo de guardia, por lo menos. Pero me ha metido fuego, Mega golpe. Es que a este ni le hemos tocado casi, Ah, pensaba que estaba en el suelo. Cagada. Uf, menos mal que estoy acertando guardias, Vale, a ver si... Carga temeraria. Ahí no pillaría dos. Ahí sí. No, no le voy a pillar. Me mata. Menos mal que he aguantado un poco. Vale, me lo revienta, macho. Está jodido meterse en estas zonas. Primero tendría que curarme yo y tendría que curar al prota, Polvo curativo. Primero al prota, porque si no nos matan a todos. Vale. Porque está en llamas. Voy a ver si con un mega golpe lo reviento. Qué mal me está saliendo, Vale, ¿quién me queda? Joder, ni le he visto venir. Vale. Paliza. Me queda solamente este tío, ¿no? No, me queda otro. Me mata. Uf. Batazo destructor y me lo cargo. Pero vamos, justito que te cagas. ¿Cómo ando, colega? No, sí, he pillado a todos. Pero madre del amor hermoso, como está de chungo. Vale, vamos a meternos al menú y a tirar de objetos aquí como canallas, Si no, esperad un segundo. Resistencia Z. Muchos PS, pero no tengo nada para curar. Los PMs. Vale, los PMs puedo curar con habilidades. Namba. Puedo intentar primero polvo curativo y irles curando a ellos. Bueno, ahí aguantaremos. Digo yo, aunque se ha quedado Namba un poquito en la M. Ok. Vamos a ir revisando, que aquí parece que hay una tienda. Va, pero es que hay más punkis de estos iguales. Si me ha costado ya una puncha con ellos.
Voy a ir despacito, voy detrás de ellos. Es que quiero ver si hay... ¿Pero vienen hacia acá o se van por el otro lado? No, por aquí solamente hay una boca calle y acaba en la... En la historia, que es donde no quiero ir. Hostia, pero seguro que aquí arriba hay algo, ¿eh? Fijo. Sí, pero de momento no puedo entrar. Esto lo mismo sale por historia luego, después. Vale. Ahí parece que hay más. Iguales que estos. Este taxi no lo hemos visto. Me temo, le tenemos que abrir también. A ver si me deja. Es que tenemos 4.005. Es que fijaros lo que piden los taxis. Piden 700 y pico. Por eso de momento no los estoy utilizando. Porque sería un gasto que no puedo permitirme. Vale, vamos a mirar por otras calles. Esta la tenemos casi prohibida. Si no queremos avanzar. Vale, vamos a buscar aquí. Si tenemos un poco de suerte, vale, 500 yenes. 10 yenes, porque incluso nos pueden dropear equipo bueno, ¿eh? Os lo aseguro. Vale, por aquí no. Es que tengo curiosidad de llegar a lo del centro Sugimon este. A ver qué hay. Vale, aquí no parece que haya... Si hay enemigos, pero están lejos. Aquí no podemos entrar. Por aquí tampoco, ¿o sí? No. Yo es por investigar. Otro taxi que hay que abrir. Es que esto es necesario, gente. Es necesario y tenemos que leviar un poquito, a fin de cuentas. Vale, aquí hay chungalises. No sé de qué level, pero se están yendo para allá. Vale, por aquí, ¿puedo entrar? No. Esta calle nos llevaría a donde no queremos ir. ¿Qué es la historia? Vale, sí, pero por aquí vienen otros. O sea que tendría que intentar entrar por un sitio en el que no haya gente. A poder ser. Voy a intentar evadir lo máximo posible las peleas y ver lo máximo posible. ¿Por aquí podremos entrar? No. De momento no, que te van a atropellar. Y sí. Vale. Aquí sí podemos mirar. 100 yenes. 500 yenes. Madre, me he forrado. ¿Por aquí puedo subir? No. Vale, por aquí sí podré entrar, ¿no? Joder, que sí puedo entrar. Pues esto huele a caja fuerte que tira de espaldas. Pero tal cual. Aquí hay algo. Ya de primeras. Energía. Esto nos puede subir la magia, ¿no? El MP. Vale, madre mía, pues esto es... Un puto laberinto, tío. Por ahí había una zona que podías bajar. Coño, pero es que me he saltado cajas fuertes, ¿sabes? Examinamos, una de plata. Usamos llave. Orbe de piedra. Este debe ser valioso, entonces. Vamos a mirar este, aunque no tengamos la llave. Para que nos salga en el mapa. Lógicamente. Es que estamos en... Tres estrellas aquí, en tres rombos. De dificultad. Vale, por aquí también podemos mirar. Y me imagino que por aquí bajarán las escaleras que he visto antes. Y es que siguen bajando y todo. Esto pasa solamente al otro lado. ¿Pero hay zona para bajar? Sí, tío. Madre mía. Puto laberinto. Que me puedo meter. Hostia, que aquí hay algo de juego, gente. Flipas. Aquí en estos recodos tiene que haber algo. Madre mía, otra escalera que sube. Pero esto es... Esto es un caos de sitio. ¿Eso era un... para coger? No. Qué locura de mapa, tío.
¡Qué exageración! Y no hemos visto ni la mitad, ¿eh? Todavía. Es que ya no sé ni dónde estoy, si queréis que os diga la verdad. Me acabo de perder. Porque es que también puedes ir a otra altura. Está súper bien hecho, ¿eh? En distintas alturas. Vale, no, aquí es donde hemos entrado antes. Vale, pues vamos a pasar directamente hacia el otro lado y vemos la otra calle. Porque veo que lo del el sitio de Sugimon ese no lo encontramos. ¿No estará abajo del todo? Vamos a bajar a tope. Creo que hay escaleras. Vamos a seguir bajando a ver hasta dónde llegamos. Vale, aquí hay algo que no he visto. No, este es el sitio que hemos visto antes. Claro, el de juego. O sea que esta sería la zona más baja. Y no hay para bajar más, ¿no? No, ya no. Ok. Pues lo que no sé es dónde cojones está el sitio Sugimon ese. Si estaba aquí, me acabo de perder. Totalmente. Vale. A ver si nos sale el mapa general para evadir las peleas. Vale. ¿Qué más zonas? La siguiente calle nos interesaría mirarla también. Sí. Este lo hemos mirado, no. Búsqueda del tesoro. Más yenes. Más yenes. Voy a ir poquito a poco, trepando. Vale, aquí se puede buscar también. Es que esto es importante. Ah, qué mal. 500 yenes más. Joder, que se triunfa. ¿Y por aquí se puede subir? No. De momento, por ahora, no. Luego sabéis que seguramente en ninguna secundaria o la principal si nos permitan subir. Vale, por aquí tampoco nos dejan subir. Aquí este recodo de aquí. Canta que haya escondido algo, seguro. ¿No? Qué cosa más rara me parece. Vale, aquí hay un taxi. Aquí hay un taxi, aquí hay una máquina. Para poder buscar. 10 yenes más. Y aquí hay una tienda. Vale, primero el taxi. Para poder tener un taxi para transportarnos aquí. A esta zona. Muy bien. Perfectísimo. Uff, punkis. Y no sabemos ni de qué level, claro. Vale, por ese lado, o si acaso detrás de ellos. ¿Y estos? No tiene sentido ir por aquí. Ah, que esto es las mafias. La zona de las mafias chinas, ¿o qué? Vale, por ahí hay gente normal, parece ser. Esto es dificultad 3 también, ¿eh? Igual que el anterior, que casi nos parten la cara. Vale, aquí hay una tienda, o sea, es este pavo solamente. Hola, bienvenido. A ver, joder, el precio de lo que hay por aquí, ¿no? Garrote de hierro, sí, pero 100.000, a ver quién saca, ¿sabes? Joder, hay que farmear muchísimo en este juego, ¿eh? Me parece a mí, viendo los precios de lo que hay por aquí ya, flipo. Vale. A ver si en esta calle encontramos algo. Es que esto parece chunguillo. Venga, vamos a pegarnos, gente. ¿Quién ha dicho miedo? Hemos recuperado un poco. Vale, son 14, 13. Nosotros vamos 11. Vale, a ver si con un tiro eructo y puedo pillar a varios. Si pillo el de delante con un poco de suerte. No, no te lo pases. Vale, bien. Uf, pues no te creas, que les ha quitado tanto como esperaba. Mega golpe, es que no le queda casi a este. Vale, el mago ese chungalís se ha ido a parla. Sí pegan, sí. La virgen. Vale, no sé si enfocarles a todos para que le pegan a este. Porque la verdad es que pegan un huevo todos. Pero bueno, luego así le puedo curar con el mago. En caso de que se fijen en él. Mierda, has hecho fallo. A uno sí me parece que le ha afectado.
¿Cómo pegan, tío? Vale, este va por... Este sí se ha visto afectado. Vale, piroructo. Si intento pegar al de atrás, me voy a pasar. Prefiero darle a este, que sea seguro. Vale, perfecto. Este está muy en la M. Yo creo que con un par de golpes me lo cargo. Pues sí, encima si utilizo cositas, mira, los otros alentándome atrás, tío. Buena esa. Y me quedas tú, que ya vas a ir al pozo. Ah, ¿me queda otro o qué? Hostia, este está casi entero, tío. Vale, pues... Piroructo. Que quita muchísimo. Vale, cayó. Ya tengo a sombrero negro, elocuente y allanador de moradas. Nuevo nivel. Vale, ya somos nivel 12. Que ni tan mal. Vamos subiendo poquito a poco. Nos faltaría uno más. Es que como respamean, tío. Mira, si ahí ya hay peña. Otra vez. Ahí ya hay peña. 10 yenes. Y a estas máquinas no nos va a dejar ni acercarnos, ¿no? Claro. Pues yo esto sí lo quiero mirar, por lo menos. ¡Chaqueta bordada! ¡Uf! Sabéis que lo había dicho, ¿no? Que a veces te sueltan cosas muy cucas. Y si no me equivoco, a este la chaqueta bordada le sube. Sí, le sube 2 puntitos. Le baja la curación. Y la defensa, tío. No le interesa tanto, ¿eh? Como yo creía, tío. Pues no, no, no. No me convence. Creía yo que sí, pero no. No, fuera. Vámonos. ¡Wow! Yo que ahora mismo ni me he recuperado todavía a los personajes como para meterme en otra tangana. Habilidades... Buah, están ambas ya muy en la mierda de MP, ¿eh? Entre ellos. Tendría que curar. No, casi curarse a sí mismo. Y no sé si me podría poner con algún objeto. Métame de comer. Resistencia Z. Es que me da PS, no me da PM, es que es lo que me interesa a mí. Esto es PS, es todo. Tendría que comprar cositas para curarme los PM. Sí o sí, peña. Vale, pues hemos visto un poquito esta zona de aquí. Callejón Hijín. Esta zona la conocíamos. Aunque tengo curiosidad de mirar una cosa. Y demás. Veo que por ahí de todas maneras no me dejaban subir mucho. Vale. A ver si no nos pillan estos. Porque aquí... Perdón. Si no me equivoco, vinimos de noche. No, pues tenemos que venir de noche. Aquí hay algo escondido que deberíamos de ver, pero hemos venido los 2 días de día y por eso no lo hemos visto. Pero hay algo especial escondido. Vale, lo que no hemos mirado es esta zona de aquí del final. Sí, el parquecito sí lo conocemos, pero esta calle al fondo no. Debe ser que nos dejáramos algo aquí. Vale, por aquí no nos dejan pasar. Lo tenemos acotado. Toda la zona de arriba. Nos pegamos, es que no sé. Es de dificultad 2, esto no es tanto. Esto yo creo que hasta hostias normales. No, déjate, ¿eh? Tiene vida. El jodido. Sí, rematando en el suelo, sí, pero... Hecho guardia. Vale, ahora que está en el suelo ya, a tu casa. Sí, estos son más sencillitos ya. La dificultad 2 es más o menos la nuestra, aproximadamente. Es nuestro level. Y por aquí podemos pasar, por aquí se puede entrar. Y de hecho hay algo. Madre mía, es que esto hay que investigar aquí. Hay 40.200 sitios. Vale, por aquí abajo habrá algo. Ah, no. A ver, estos.
Nivel 10. El abusón estresado no le tenemos. Pues nada, ya le tenemos. Para la próxima le tenemos. En el suelo, remate. Placa. Perfecto. Míralo, no lo teníamos al abusón estresado. De todas maneras, a seguir mirando por aquí. Esto ya es dificultad 3. Pero aquellos parecían normales, no parecen de los chungos. A ver. Si no se transforman. Sí, pero nivel 12 y nivel 14, caballero del tonel. ¡Hostias! Son como la evolución de los normales. Vale. Piroeructo. Si pillo a este, lo mismo pillo el de atrás, con un poco de suerte. No, no le pillo. O sea, a este le reviento, claro. Nada más que pega muchísimo, tío. Mega golpe al caballero del tonel. Los manda a su casa. Vale, este que intente atraerles, aunque no sé yo si va a funcionar. Pero lo vamos a intentar, ¿no? Vale, sí, funcionó. Vienen a por él. Es como pega tan lento, macho, no me hago al timing. Vale, piroeructo, este va a morir. Sí queda este ya, ¿no? Le he pegado a mi compañero y todo. Ahora que le he hecho uno. Nada, pues dos nuevos. Castigador capitalista y caballero del tonel. Esto es un show, tío. Las transformaciones igual que en Dragon Quest. Y la evolución de los bichos. Te cagas. Pero nada, gente, creo que nos vamos a volver a base. Eso. ¿Qué coño es? Ese es un bicho, ¿no? Uno de estos de su Hidex. Especial. Esperad. Si sí, ahí nos sale algo, ¿no? Mirad, sale aquí como una especie de... No sé qué level será esto. Lo malo que andamos de maná como la mierda, ¿eh? Bueno, lo podemos intentar, gente. A ver, si es un rare. El Silviciosis está nervioso. Nivel 21. L1, vámonos. No he podido escapar. Vámonos, gente. Va a reventar. 61 con una guardia, ¿eh? Es que son varios. Uf. Hemos estado a punto de diñar la peña. Pero tal cual, ¿eh? Claro, es que son rares. Por lo tanto, por eso nivel 21. Pues nada, gente. Voy a volver a campamento. Voy a volver a base. Me dedicaré fuera de cámara a intentar abrir toda esta zona para que no os comáis este coñazo de yo ir probando, a ver en qué zonas puedo, que no puedo, e intentar trillar todo esto, a ver si puedo subir a este nivel 14, 15, que yo creo que andará un poquito mejor, y ya avanzaremos en la historia, y aunque nos manden a la parte de arriba, ya iremos algo mejor preparados, al fin de cuentas, y a ver si he podido comprar alguna armita nueva. Pasa que 100.000 es que es mucha pasta, gente. Y nada, peña, pues lo vamos a dejar precisamente por aquí, espero que no nos hagan combates. Y nada, espero que os haya gustado. Como siempre digo, aquí se despide Dan Spy. Bye bye.